Ahora vamos a proceder a la siembra. Vamos a sembrar pimiento y tomate. El secreto de un buen cultivador es adelantarse los cultivos lo máximo posible. Siempre hay que estar un poco atento al tiempo que va a hacer, temperatura sobre todo, para poder adelantarlos lo más posible. No podemos sembrar pimientos en febrero porque no saldrían. Pero bueno, ahora con el tiempo que está haciendo, vamos a proceder. Con el sustrato que nos ha sobrado y con estas bandejitas, una bandeja normal de plástico, no hace falta hacer agujero porque no vamos a regar como para que se encharque esto. Con este plástico, rellenamos con un poco de tierra, más o menos a la mitad. Más o menos a la mitad. Lo distribuimos así un poquito. Bueno, en principio vamos a sembrar un pimiento de la variedad que es la cayena, que es un pimiento picante, pequeñito, que no se va a desarrollar mucho en nuestras jardineras, por lo cual es ideal. Entonces sacamos, esta es una semilla seleccionada por nosotros, por Burgobarri, después de unos cuantos años de cultivarla. La conservamos en estos recipientes y la sembramos. Bien, la podemos coger en la mano. Vamos a sembrar la mitad de la jardinera. Bien, vamos a echar todos. Y la otra mitad vamos a poner tomate. Tomate Saint Pierre, es una variedad globosa, es un tomate rojo, muy sabroso. Aquí tengo mucha semilla, no vamos a echar toda. La vamos a echar un poquito en la mano también. Bien, la semilla lo que hace es, la semilla es una reserva de energías, la cual no le va a hacer falta un sustrato muy rico, porque precisamente el alimento de la planta viene en la propia semilla. Entonces, una vez sembrado así, lo que hacemos es echar un poquito desmenuzada una capita para taparlo justo la semilla, no mucho. Tapamos un poquito la semilla. Bien, una vez tapado, regamos un poquito, suficiente, y cerramos la tapa. Bien, esta tapa puede estar cerrada a última hora de la tarde, podemos cerrar la tapa a última hora de la tarde para que guarde un poco de calor, pero luego a principio del día pues la podemos abrir o incluso puede estar abierta. Vale, esto en el balcón, en una esquinita, mucho sol. Procurar no ponerlo al sol con la tapa cerrada porque se cocería la semilla. Entonces, cuando lo dejamos al sol, abrimos la tapa y lo dejamos así. Cuando germinen, veremos lo que hacemos.